Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, otra probada de un nuevo fanfic, porque falta poco para que termine las votaciones, y todo se iniciará de nuevo, y ahora le toca a este, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Enrique Xochiwa, Real Madrid, John Guapi, Yasumi Hindea, y por último, que está de cumpleaños, y es de Lins Chan. Felicidades, y que todas las metas que te propusiste este año, lo alcances. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, de Sasuke XD, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Dominación de Kekkei, legado Sharingan, Sasuke Uchiha. Prólogo. Oye, ¿escuchas mi voz? Decía una persona que parecía que estaba en las últimas, pero seguía sin recibir una respuesta, y la voz de nuevo hizo la misma pregunta, oye, ¿escuchas mi voz? Lo decía mientras que parecía que se acabaría su aliento de vida por completo, pero segundos después alguien abrió sus ojos carmesí, mientras decía, parece que he viajado un buen rato lejos de mi propio cuerpo, habló un pelinegro que ondeaba una capa que tenía la cresta de un abanico de color blanco y rojo, y estaba mirando hacia una sola dirección, porque había una gran batalla en donde varios shinobis alzaban sus armas, los gritos se podían escuchar todavía, gritos de personas que decían que ganarían la guerra, otros decían que tendrían que volver a ver a sus familiares, pero el pelinegro se había levantado lentamente, para después hacer sonar sus huesos, estúpidos, no me descarten todavía, solo estaba jugando con ustedes, habló el pelinegro con una media sonrisa, mientras en sus pensamientos le venían a tres pelinegros que tenían sus mismos ojos, todo esto no me importa, pero parece ser, que ya no les soy útil, ¿acaso no crees lo mismo que yo, Kurama?, habló el pelinegro con diversión, imaginar que te quedarías inconsciente Sasuke, casi me hace reír, porque eso me daría la razón, porque aún pienso que los Uchihas son lo peor que le sucedió al mundo Shinobi, pero tú, eres diferente, aunque también, pienso que si te pasara algo ahora mismo, me haría replantar todo lo que dije, porque eso me diría que me había equivocado contigo, porque si murieras ahora mismo, eso me diría que serías un Uchiha del montón. Hablo un zorro gigantesco, pues claro que soy diferente, después de todo, soy lo mejor que le sucedió al mundo, mi Kekkei, será quien domine a los otros bastardos, hablo el pelinegro que dio una sonrisa llena de maldad, morir en el intento, o simplemente ganar, Sasuke, pregunto Kurama con diversión, la verdad, no me desagrada ninguna de las ofertas, después de todo, soy alguien que estará para decirles a todos, que Sasuke, es el shinobi que domino a todos. Todas las aldeas elementales, camine sin mirar hacia atrás, pero aún habiendo vivido varias aventuras, siento que atrás, he dejado a alguien, y la verdad, si dejé a alguien atrás, hablo Sasuke que miro detrás de él, porque una kunoichi lo miraba con una sonrisa, con que sí, decía Kurama que dio una sonrisa, no importa lo que haga, siempre me encuentra. ¿Acaso no piensas lo mismo que yo, Tsurumi? Hablo Sasuke con una gran sonrisa, ¡ay! ¿Escuchas mi voz? Pregunto la kunoichi que dio una gran sonrisa, mientras que también, derramaba una lágrima, pero si era de felicidad, o de dolor, nadie lo sabía, porque Sasuke, solo había hecho un gran esfuerzo para no sacar sus emociones, mientras decía, no importa en dónde esté yo, siempre escucharé tu voz, después de todo, eres mi amada luz, sígueme, porque es la hora de dar la vuelta a las cosas, confías en mí, hablo Sasuke con diversión, sé que mientes, pero estoy contigo, hablo Tsurumi que dio una sonrisa, y ambos corrieron hacia una dirección, y algunos que conocieron al Uchiha, se sorprendieron, aún sigue vivo, decían los shinobis sorprendidos, porque Sasuke corría a toda velocidad, vamos, con el Uchiha, es el único que puede cambiar las cosas. Decían todos los shinobis que tenían una diadema que no decía de qué país provenía, y jamás quise mi destino, siempre lo había detestado, pero alguien como tú, estaba siempre conmigo, guíame una vez más, quieres que sea alguien que esté siempre para ti, pues guíame una vez más, hablo Sasuke que dio un gran salto, aún está vivo, gritó un pelinegro que tenía un Rinnegan con un Sharingan en sus ojos, que sigo vivo, ¿acaso pensaste que me venciste idiota? Pues déjame decirte,
que aún no puedes vencerme, no aún, alguien me dice que tengo que luchar hasta el final, no hay otro camino, habló Sasuke que tenía dos Rinnegan en sus ojos, mientras decía, mi Kage Genkai, dominará a todos los idiotas como tú, es mi legado, habló Sasuke con una sonrisa, y tres personas también activaron sus doujutsus, confías en mí, habló Sasuke con seriedad. Confío en ti, respondió la Kunoichi que estaba con él, y después varios shinobis corrían hacia una dirección, la alianza nuevamente se levanta, maldito mestizo, dijeron los que parecían ser Uchihas puros, y lejos de ahí, una voz dijo, todos, hacia la última batalla, Sasuke Uchiha, está vivo, repito, Sasuke Uchiha está vivo, decían los shinobis que estaban en la distancia, porque aún tenían que ganar la batalla, y varios de los conocidos de Sasuke, habían llegado hacia en donde se daría la última batalla, y los que una vez eran conocidos del nombrado, lo vieron en el frente de batalla, mientras que el Uchiha, estaba con una sonrisa, no pensé que estaría aquí, aunque sé que su Bijuu es requerido para los Akatsuki, pero aún así, no pensé que volvería, habló una pelirrosa, que después vio una cabellera, que la había confundido. Pero con Sasuke, cuando llegamos a esto, ¿acaso alguien me lo puede decir? Preguntó el pelinegro mirando hacia quienes hicieron toda esta gran guerra que se conocía como la Gran Cuarta Guerra Shinobi. Una vez más, estaré aquí, habló un peliblanco, y después aparecieron otros más, y todos parecían revividos. Ven aquí, Hashirama, gritó una voz. Madara, respondió el llamado Hashirama, que había corrido hacia el nombrado, que hizo lo mismo, y el resto hicieron lo mismo, y la batalla final había comenzado, y Sasuke hizo lo mismo, mientras se movía a toda velocidad, criaturas que parecían personas que estaban todo de blanco aparecían, y después batallaban con la alianza Shinobi, que ahora estaban con más ganas para combatir, pero con un pelinegro, mientras que se movía a toda velocidad. Solo decía, me gustaría estar holgazaneando, en donde nadie me moleste, fueron tiempos duros, pero cuando me empecé a defender, las cosas se hicieron buenas para mí, ¿qué hacía en Konoha? Se preguntaba Sasuke mientras batallaba, y después chocó espaldas con una persona, y ambos se dieron una sonrisa, claro, estaba contigo, siempre estuviste conmigo, habló Sasuke con una media sonrisa, y después ambos se movieron a toda velocidad, pero ¿qué pasa? Porque soy el Jinchuriki. Decía Sasuke que no podía ser tocado en batalla, para la furia del que parecía que estaba al mando, ja, de lo único que me arrepiento, era de no hacer más por ella, y también, de no hacer más cosas con ella, y mira, ahora estamos en guerra, en donde no hay lugar para hacer cosas, cuánto extraño mis días de academia. Cuánto extraño, decía Sasuke, que miró hacia la Kunoichi, que aún estando en batalla, le daba una sonrisa, no sabes lo que daría, porque tú, no, ya no puedo decir eso, decía Sasuke que dio un grito poderoso, y había emergido el Susano, mientras que la alianza Shinobi lo seguía sin decir nada, caminaré sin mirar hacia atrás, como siempre me lo pedías, y ahora, quiero que me sigas tú, habló Sasuke que cada paso que dio con su Susano, hacía que varios Zetsu desaparezcan. Oye, ¿escuchas mi voz? Habló la Kunoichi, claro, la escucho, respondió Sasuke que dio una media sonrisa, y dio una balanceada con la katana de su Susano en una dirección, y otro que era también un Susano, dio la misma balanceada hacia Sasuke, y todos vieron un brillo blanco que los había cegado, y se tuvieron que proteger del gran estallido de poder que hicieron los Susanos. Cuando esto termine, te contaré todo, habló el pelinegro, que dio una amable sonrisa, y su vida pasaba en su mente, cada paso que dio en todas sus aventuras, algunas fueron agradables, algunas amargas, otras fueron dolorosas, otros fueron divertidos, pero una voz decía, oye, que no me escuchaste, sin duda solo sabes hacerme enojar, cuando te hablo, debes escucharme, decía una voz molesta, como sea, no escuché, tu voz, respondió un Sasuke que parecía estar en su niñez, ¿cómo puede ser tan grosero? Decía la voz de una niña que parecía irritada, y bien, ¿para qué me llamaste? Preguntó Sasuke sin interés, no sabes decir, ¿por qué quieres hablar conmigo? Eso se dice, habló la niña molesta, bien, ¿por qué quieres hablarme? Preguntó un Sasuke sin interés, ahora no sirve, porque se me ha olvidado.
respondió la niña rascándose su cabeza avergonzada. Dijo Sasuke, que empezó a caminar, y la niña lo seguía desde cerca, mientras le decía que todo era su culpa, y así, ambos se perdieron en la luz por completo. Pero ¿qué ha ocurrido en la historia de Sasuke? ¿Cómo se llegó a esta instancia en donde ahora mismo hay una gran guerra shinobi? Y es más, hay varias aldeas involucradas. Pues para entender todo, debemos retroceder en el tiempo, en donde todos sabremos cómo Sasuke se hizo alguien poderoso, y también, no miró hacia atrás, y porque solo menciona que extraña sus días de academia, porque dice aunque las cosas fueron dolorosas, aún así, extraña esa vida. Pues ahora, lo sabremos. Esta, es la historia de Sasuke Uchiha, en donde él, tenía una sola meta, la dominación de su Kekkei en otros usuarios del mismo Doujutsu que él tenía. Porque era su legado, su camino shinobi, pero todas las decisiones que tomó el Uchiha, este en el pasado, un pasado, que fue muy oscuro para él, todo se remonta en la aldea del País del Fuego, una aldea, conocida como la aldea escondida entre las hojas, una aldea, de donde provinieron shinobis de fama mundial, y todo había comenzado con los fundadores, el Uchiha más fuerte de todos los tiempos, Madara Uchiha, pero también estaba el que todos consideraban un dios entre todos los shinobis, Hashirama Senju, que fue el primero Kage que mantuvo el mandato cuando dicha aldea se había fundado, y luego de él, siguió Tobirama Senju, que fue quien había creado un sistema shinobi para alimentar a su aldea de fuerza militar, y cuando otras aldeas vieron eso, lo habían implementado para sus propias aldeas. También el segundo Hokage fue quien había creado varios jutsu que en el futuro, serían utilizados para el mal. Luego de él, siguió el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, quien era apodado como el profesor, porque dominaba casi todas las artes shinobis, y también dominaba las cinco naturalezas de chakras. Y por último, quien también tomó el control de la aldea, fue Minato Namikaze, que fue el Hokage más joven de la aldea, más fuerte de todas las aldeas elementales. Pero en una noche del 10 de octubre, todo había salido mal. El surgimiento del gran zorro, que se le conocía como la misma maldad de las naciones elementales, no se sabía mucho sobre su origen, solo había registros de que una vez, fue la invocación de Madara Uchiha, el Uchiha fundador de Konoha, que lo había invocado cuando él con Hashirama combatieron para liderar la aldea. Aunque ambos se consideraron amigos cuando habían fundado la gran aldea de la hoja, había diferencias entre ellos. Madara quiso dominar las naciones elementales, pero con mano dura, mientras que Hashirama lo quería hacer mediante la palabra, lo cual nadie accedería. Todos eran enemigos. El único que se había accedido fue el clan Uzumaki, uno de los clanes más fuertes de ese tiempo. Tras ver eso, las demás aldeas se habían sentido amenazados por Konoha, y sin que los aliados se dieran cuenta, tres aldeas shinobis se habían unido para acabar con un solo clan, que estando en desventaja, diezmaron a las demás aldeas, pero también perecieron en el combate, y todo fue en una noche. No hubo fiestas, no hubo velorios, no hubo nada, porque así como la noche había llegado, también se había ido. Muchos decían que varios sobrevivientes habían huido en esa batalla que después de las guerras de los clanes, la apodaron como la primera gran guerra shinobi, porque fue esa, una guerra para destruir a un país entero. Aunque los Uzumakis no se interesaban por las demás aldeas, eran las que siempre la respetaban, porque todos eran poderosos, y cuando se habían enterado que se aliarían a Konoha, las demás aldeas se vieron amenazadas, y por esa razón, hicieron que el clan Uzumaki y desapareciera de la faz de la tierra. Y así, esa noche fue apodada como la primera guerra shinobi, porque no había solo clanes involucrados, había aldeas shinobis aliados para acabar con una sola aldea, que era Usuzugakure, la aldea escondida entre los remolinos. Madara, tras ver eso, rápidamente mostró su poderío para acabar con sus enemigos, pero Hashirama no quiso iniciar un combate que acabaría con más personas, y el resto también pensaban de la misma forma que su Hokage, la máxima autoridad de su amada aldea. Aunque Madara les dijo que esto siempre pasaría si nadie hacía algo, pero Hashirama le dijo que él era el Hokage, y que no iniciaría una batalla en donde sus fuerzas tendrían que batallar con tres aldeas unidas. Madara se había hartado de eso, y se dijo que si no tenía
tenía voz en la aldea, se iría con su gente, pero ocurrió lo inesperado, y era que su misma gente, tampoco quería combatir, y así, Madara había sido expulsado de su mismo clan, un clan por la cual él había luchado incansablemente, pero ahora, le estaban dando la espalda. Madara simplemente miró hacia el Xinhu, que le decía que no tenía que pensar en la guerra, y que todo se solucionaría, pero Madara optó por hacer su propio camino, y le dijo que volvería para combatir con él una vez más, y sería para ver quién merecía ser el Hokage de Konoha. No lo sabían aún, pero las palabras de Madara, no eran un juego, porque meses después que había amenazado al que antes miraba como su amigo, volvió para tomar la aldea que había fundado, y la pelea había comenzado, y ahí, fue donde se vio el registro del gran zorro demonio, porque Madara, lo había invocado como si nada, la primera aparición del quien después, sería utilizado para el supuesto bien para los shinobis. El Kyubi mostró su poder que casi había acabado con Hashirama, quien era considerado un dios entre los shinobis. La pelea la ganaría Madara. Un Madara, quien nadie quería como líder, y apareció alguien que crearía a los Jinchuriki, porque una Uzumaki quien la consideraban la sacerdotisa de Konoha, hizo que el poder del zorro jamás sea utilizado para el mal, y lo había sellado en su cuerpo, para la incredulidad de Madara, porque su invocación lo habían alejado de él, y después vio que varios shinobis respaldaban al Hokage, que lo miraba con seriedad, y jamás pensé que serías alguien que dependiera de alguien más para luchar, habló Madara con diversión. Pero Hashirama no había contestado, y así, un Madara fue vencido por el camino shinobi, pero fue a un gran costo. El chakra del gran zorro demonio, había hecho estragos en el cuerpo del Senju, que se dio cuenta que no podía estar suelto, y entre varias investigaciones por parte de sus shinobis, averiguaron que había 8 más del mismo poder que el zorro, y los bautizaron como Bijus, bestias con cola. Como Hashirama era alguien que le gustaba la paz, en sus pensamientos se dijo que los Bijus debían estar sellados, y ahí, fue en donde se crearon los primeros Jinchuriki. Cada Biju que estaba en una zona de las naciones elementales, fue casado por el Shodai Hokage. Tobirama, quien tendría a cargo la aldea después de su hermano, estaba más que satisfecho por eso, porque su aldea sería la más fuerte, pero su hermano, pensaba de otra forma, y decidió hacer el balance del poder, en donde cada aldea elemental, tendría un Jinchuriki, y pensó que así, todo estaría bien, lo cual, fue su más grande error. Hashirama, tras mucho enfrentamiento con los Bijus, hizo que su cuerpo le pasara factura. Porque los Bijus combatieron por su libertad, aunque fueron sellados, hicieron todo lo posible para que Hashirama sufra, y años de lucha para su supuesta paz. El camino shinobi había pasado al más allá, y Tobirama, quien tomaría el mandato, ya sabía lo que se venía, porque la segunda guerra shinobi había comenzado. Los que supuestamente eran el balance del poder, hicieron más estragos que los mismos shinobis. Kumogakure, que estaba harto de todo, hizo una reunión con Tobirama, que estaba de acuerdo con esa reunión, en donde harían todo lo posible para aliarse, y hacer que no haya más derramamiento de sangre. Pero en esa reunión, la muerte del Nidaime se había dado. No se habla mucho de ese suceso, pero eso hizo que Kumo con Konoha se aliara para vengar a sus Kages. Y después todos tomaron sus caminos nuevamente. Años de una frágil paz habían pasado, un nuevo Hokage había tomado el mando de Konoha, y era Hiruzen Sarutobi, y después de ese mandato, de nuevo las batallas habían comenzado. Comenzaron con roces sin ningún interés, pero luego se vino una aldea apoyando a la otra, y después otro les daba las armas para que se defendiera, y otro que la tenía de enemiga, se molestaba, y la guerra más violenta había comenzado, en donde varios shinobis de reconocimiento habían aparecido, y fueron de la aldea más fuerte, y eran los de la hoja, los Sanin de Konoha, que habían hecho que varios shinobis temieran sus habilidades. Después vinieron otra generación de la misma aldea, que hicieron sus nombres. Cada shinobi era poderoso, pero alguien había destacado, y que también tomaría el apodo del Kiroi Senko, Minato Namikaze, el destello amarillo de Konoha, un shinobi del cual no se había encontrado muchos registros, pero era tan veloz, que él solo hizo que Iwa saliera huyendo de la guerra. Y también, el mismo Kiroi Senko había acabado con la tercera guerra shinobi, porque nadie podía con su velocidad. Todos tenían la orden estricta de que si lo vieran a la vista, tenían que huir para no morir. Y así, llegamos hacia la época actual, en donde ahora mismo
mismo, el zorro demonio estaba haciendo un gran desastre en la aldea más fuerte de las naciones elementales, y era Konoha. Todos lucharon ese día, pero aún así, el único que pudo con él fue Minato Namikaze. La hazaña fue algo grande, porque Minato Namikaze, el Yondai Meokage, fue capaz de vencer al mismo zorro demonio, quien era denominado como la calamidad de las naciones elementales. No hay muchas historias de ese acontecimiento, porque fue ocultado de las demás personas, pero de esa gran batalla que solo duró horas, Minato Namikaze murió protegiendo a su amada aldea, y de esa gran batalla, también murieron toda su familia. Parecería que todo ahí tendría que estar terminada la historia con el Kyuubi, pero no fue así. Nadie sabe de dónde había salido un infante, pero la noticia de que ese infante tenía el poder del zorro en su interior, se había esparcido por toda la aldea, que estaba orgulloso de ser la más fuerte, pero de la sola idea de que el mal que representaba el Kyuubi siguiera vivo en su misma aldea, los aterraba como nunca. El Sandaime, que nuevamente había tomado el mando de la hoja, dio la estricta orden de que el Jinchuriki no sería dañado, ni tampoco tocado por los demás. Los shinobis asintieron, porque sabían que si algo le pasaba, ocurriría lo peor, y era la liberación del Kyuubi, y ahora no estaba su Yondaime para protegerlos, pero los civiles no entienden de eso, solo querían cobrar venganza hacia el zorro que les hizo mucho daño en sus pensamientos. Hiruzen Sarutobi miró hacia quien estaba en sus brazos, y castigó al que hizo que todos supieran que el infante era un Jinchuriki, y todos sabían quién era el responsable. Danzo Shimura, quien quería que el Jinchuriki fuera suyo, pero fue penalizado, y la mitad de sus fuerzas fueron reducidas, para su furia, porque fueron liberados del sello que los tenía como leales shinobis a él, y solo le había quedado agachar la cabeza, porque si decía otra cosa, sus fuerzas serían diezmadas nuevamente, y él no quería eso, no aún. Quería llegar a ser Hokage, y esperaría pacientemente para que llegue ese momento. El funeral del Yondaime había ocurrido, mientras veían que estaba también la foto de su esposa llamada Kusina. Otras personas decían, ¿te enteraste? Ambos serían padres, decían los civiles en voz baja, y todos apretaban el puño con rabia, porque vidas se perdieron, y también, tal vez alguien que sería un salvador más adelante, y era el Namikaze que vendría hacia el mundo, pero ahora, no se sabría nada de él. Un albino que estaba parado, mientras decía, ¿en serio la profecía hablaba de él? Debo haber enloquecido. No, no enloquecí, solo llegué tarde, decía un Jiraiya que miraba desde un alejado lugar, como alguien amado para él, estaba siendo recordado como el Hokage más rápido de Konoha, y también, el salvador de la misma aldea. Los años pasaron, el niño Jinchuriki fue nombrado como Sasuke, el nombre que venía de la casa de los Sarutobi, Sasuke Sarutobi, pero como nadie sabía de quién era hijo el infante llamado Sasuke, solo le dieron ese nombre nada más. Cuando apenas tuvo uso de razón, varias personas lo golpeaban a escondidas, porque hacerlo en público era castigado por los shinobis. Al principio, Sasuke pensó que los golpes que recibía era por algo que él había provocado. En donde el orfanato, le decían que los niños malos siempre recibían malos tratos, y por esa razón nunca hacía nada para defenderse, porque pensó que él mismo había provocado esa golpiza que le daban. Los shinobis, tras ver eso, arrestaban a los civiles que golpeaban al Jinchuriki, aunque ellos no lo estimaban, dejar que el Jinchuriki esté en calma. Era algo bueno para ellos, porque así el poder del Kyuubi estaba en calma, pero los civiles pensaban que Sasuke era la misma esencia del Kyuubi, pero que había tomado la forma de un humano para confundirlos. Pero el infante, simplemente podía escuchar todos los insultos de cada aldeano que lo veía, no podía mirarles a la cara, porque eso era malo para él. Si hacía eso, recibía una mirada gélida, o también, insultos, otros que ni siquiera parecía que le gustaba que le miraran, era quien lo golpeaba sin razón alguna. Pero en sus pensamientos, el pelinegro pensó que él mismo se lo buscaba, siempre se alejaba lejos de la aldea, y se sentaba para ver el atardecer solo, y siempre estaba en las caras de los grandes shinobis de su época. Y ahora mismo, vemos a un pelinegro mirando hacia una dirección. Me pregunto, si también tuve padres, decía Sasuke mirando hacia la nada.
porque mientras que él estaba sentado y triste, veía que varios niños de su edad corrían hacia sus casas, en donde sus padres ya los estaban esperando para la cena, pero él solo iba hacia su casa, en donde no había nadie. La noche ha llegado, decía Sasuke, que había bajado lentamente, porque de nuevo tenía que cruzar por las calles de Konoha, en donde todos lo despreciaban. Caminó lentamente, y parecía que había una pequeña fiesta, porque todos estaban bebiendo, y ocurrió lo peor. Sasuke sabía que si lo veían, las cosas empeorarían, e hizo lo que se le vino a la mente, y corrió por los callejones, pero era algo inútil, porque en cada esquina que tenía que cruzar, había hombres bebiendo, en donde decían, los exámenes Chunin siempre son buenos, me gustan las fiestas, decían los que estaban bebiendo mucho. Y uno había reconocido a Sasuke, que se había asustado. Oye, oye, ¿no es el zorro?, decía un hombre que estaba con una sonrisa, pero no era amable, y otro que estaba con él, se había dado la vuelta rápidamente, porque tenía mucho valor ahora mismo, y ese valor hacía que también se pudiera enfrentar a los mismos shinobis que lo protegían de las demás aldeas. Y Sasuke dio unos pasos hacia atrás, pero fue atrapado por otro civil. Lo tengo, mira sus ojos, son los del mismo Kyuubi. ¿No es así, zorro? Dime, ¿qué se siente ser un humano?, preguntó el civil con diversión. No soy el Kyuubi, respondió Sasuke, que solo recibió una golpiza por parte de su captor, pero él rápidamente se había movido. Mira, el maldito demonio es duro, decía el civil, que lo seguía desde cerca, y varios shinobis habían visto eso. Y corrieron para interceptar a los civiles, y cuando habían llegado hacia en donde estaban todos los que seguían al Jinchuriki, hablaron, alto, lo dijeron con seriedad, maldición, la policía militar, dijeron los civiles molestos, pero Sasuke estaba con miedo, porque faltaba poco para recibir más castigo, o eso pensaba, porque otro que sí tenía mucho odio acumulado, le dio un botellazo en toda su cabeza. Sasuke solo vio oscuridad nada más. ¿Qué haces, idiota?, gritaron los de la policía militar con furia. Hice lo que ustedes shinobis no pueden hacer, y es acabar con el zorro, respondió el civil con diversión. ¿Qué crees que pasará si muere? ¿Te has preguntado eso siquiera, imbécil?, gruñó el shinobi con furia, pero el que estaba borracho solo dijo, bueno, mataremos al zorro, lo dijo con una sonrisa llena de diversión. El zorro se liberará, respondió el shinobi molesto, y los civiles se asustaron, pero uno de los tantos civiles dijo, ¿y qué importa? Después de todo, ustedes se esconderán como la última vez, yo no los creo, después de todo, son unos cobardes, habló el civil con furia hacia la policía militar, que activaron sus ojos. Así es, no estuvieron cuando el zorro había atacado, dijeron el resto, que solo recibieron una golpiza por parte de la policía militar, pero eso vieron los demás civiles, que estaban indignados con la policía militar, porque los civiles que fueron golpeados, tenían razón en sus pensamientos, porque los Uchihas, que tenían como base la policía militar, no habían combatido en la aparición del zorro, y varios civiles, y también shinobis de otros clanes, habían perecido, pero los Uchihas no sufrieron bajas. Fueron los únicos que no perdieron nada, pero Sasuke, estando en una oscuridad total, llegó hacia un lugar, qué extraño, decía el futuro Uchiha mirando en la dirección que parecía que lo estaban llamando, y cuando había llegado hacia el lugar que parecía que tenía mucho poder, vio una enorme jaula. Mocoso, no pensé que llegarías hacia mí demasiado joven, habló una voz con diversión, pero el pelinegro caminó hacia la jaula, y una enorme garra había salido para atacarlo, pero el pelinegro no se había asustado, más bien, estaba asombrado. Qué extraño humano, decía la voz con seriedad, ¿qué eres tú?, preguntó Sasuke mirando hacia la jaula, pero la voz dijo, mocoso, ¿por qué no te defiendes de esos asquerosos humanos?, preguntó la voz que transmitía mucha maldad, con ellos, no lo sé, leí en unos libros que los chicos malos reciben cosas malas, respondió Sasuke inocentemente, ¿y qué mal hiciste tú para recibir los golpes de toda esa aldea?, preguntó la voz con curiosidad. No lo sé, pero algo debí hacer para recibir ese trato, respondió Sasuke, que se había sentado. Pues eres patético, habló la voz sin interés. Ya veo, respondió Sasuke con una sonrisa. Dime que no eres patético, gritó la voz con furia. Pero si lo dices, es porque es así, habló Sasuke confundido. Claro que
no es así, nadie te define, así como yo, nunca quise estar aquí, pero mírame, estoy aquí, y tú, no quieres recibir ese trato, estoy seguro de eso, pero aún así, crees que algún día tendrás una vida tranquila, lo cual jamás será de ese modo, eres alguien que tiene que seguir un camino, hablo la voz con seriedad, pues no lo sé, decía Sasuke que miraba hacia la jaula. Oye, cuando viste que mi garra iba hacia tu persona, ¿querías recibir la verdad?, preguntó la voz estoicamente. Sí, tal vez así, terminaría las cosas malas que me ha pasado todo este tiempo, soy amable con las personas, trato de ser mejor cada día, pero aún así, no es suficiente, duele, ¿sabes?, duele saber que todos tus esfuerzos, no le llegan a nadie, decía el pelinegro con una sonrisa, y la voz se hizo mostrar completamente, mientras ondeaba nueve colas. Sabía que eras tú, Kyuubi, después de todo, los que siempre me decían demonio, me llamaban zorro, y me cuesta creer que sea verdad, habló Sasuke que se había recostado en su espacio mental, oye, humano, ahora es cuando debes de decir, el Kyuubi, eso no puede ser, ¿cómo es posible?, tengo padres, porque me sellaron en mí este poder, ya sabes, trata de buscar respuestas a todos tus problemas. Decía el Kyuubi con incredulidad, pero Sasuke habló, ¿sabes quiénes fueron mis padres?, preguntó Sasuke con curiosidad. No, respondió el Kyuubi con una gota estilo anime, y Sasuke lo miró aburrido, ¿y cómo quieres que encuentre respuestas de mi paternidad, si ni siquiera tú lo sabes?, habló Sasuke sin interés, maldito humano, ¿crees que soy una bestia sin cerebro, verdad?, gritó el Kyuubi con furia. Claro que no, sería insultarme a mí mismo, soy tu esencia, soy lo que venció el Yondaime, todos dicen eso, soy tú, y tú eres yo, ambos somos una cosa que se creó para no ser el mal en la aldea, si soy tú, significa que no hay padres, apareciste de la nada, y yo, también aparecí de la nada, todo encaja, soy alguien que no tiene pasado, un futuro tal vez tenga, pero es algo inalcanzable, después de todo, los demonios no viven por mucho tiempo. Son las palabras que siempre me dicen, hablo Sasuke que miró hacia el zorro, que solo dijo, tras escuchar eso incontables veces, lo terminaste aceptando, no miras hacia atrás, eres alguien extraño como lo dije, pero también, eres alguien interesante, oye, te propongo esto, ¿por qué no irnos de Konoha?, preguntó el Kyuubi con diversión, ¿qué?, ¿por qué tendría que irme de aquí?, afuera hay más sujetos que me golpearían, y ni siquiera conozco lo que hay a las afueras de este lugar que supuestamente, es mi hogar, hablo Sasuke sin interés, jejejejejejeje, estúpido mocoso, pero tienes razón, sabes por qué tienes razón, porque eres un debilucho, y también, quieres una vida cómoda, en donde nadie te moleste, decía el Kyuubi divertido, y qué hay de malo en eso, no le hago daño a nadie, y si sigo de esa manera, algún día todas esas personas se darán cuenta, y me dejarán en paz, habló Sasuke que levantó el pulgar por su plan para el futuro, primero, eres un idiota, segundo, eres un idiota, y tercero, rompiste el récord de los idiotas, y cuarto, decía el Kyuubi que no terminó sus palabras, porque Sasuke le dijo, pudrete, pero el Kyuubi habló, no iba a decir idiota, lo dijo sin interés, y qué me dirías, habló Sasuke molesto, te diría que eres un gran idiota, wajajajajajajaja, reía el Kyuubi muy fuerte, maldito, espero que te encierren, en el gran idiota, oh, pero qué digo, estás sellado en él, wajajajajajaja, reía Sasuke muy fuerte, maldito mocoso, gruñó el zorro con furia, uff, bueno, eso fue, ya sabes, decía Sasuke con diversión, sabes, es la primera vez que discuto con alguien, como dije, eres un idiota. Pero de los idiotas agradable, pero lo que te dije, es lo que te propongo, habló el Kyuubi que ahora estaba con seriedad, con que irme de Konoha, quedarme no me hace feliz, créeme, solo tengo que sobrevivir un tiempo aquí, y luego me iré, pero antes debo hacerme fuerte, habló Sasuke que estaba con tranquilidad, sí, ya sé tus planes, veo todos tus recuerdos, y también, sé que te quieres vengar de las personas que te maltratan, pero no puedes, porque eres alguien débil, y tras ese peligro, solo te queda dar una sonrisa que le das a la muerte, una muerte que algún día piensas que vendrá por ti, habló el Kyuubi con seriedad, sí, sonreír es lo que se me da mejor, entendí que la sonrisa, es la cual hace que otros que te miran con odio, se fijen más en ti, y también, hace que te vean como un ser que está vivo.
Cuando todos me ignoraban, no tenía sentido, era innecesario, puede que suene patético, pero cuando me golpean, despierto viendo a varias personas que me dicen, estás bien, e imagino que son mi familia, una familia que se preocupa por mí, solo son segundos, pero en ese segundo, soy feliz, vamos, dime idiota, decía Sasuke que ahora, estaba triste, ¿cómo puedo decirte eso? Tal vez ni siquiera tengas familia, cuando me había liberado, apareció ese Madara Uchiha, el fundador de los que te defendieron, pero me sellarían en un infante, pero logré mi objetivo, y era acabar con ese contenedor, y en el proceso acabé con su madre, pero el Yondai me trajo a alguien más, y fuiste tú, y me sellaron en ti, no sé quién eres, ni tampoco de dónde saliste, pero no eres yo, porque si fueras yo, serías todopoderoso. Habló el Kyuubi con diversión, como sea, decía Sasuke que se había apoyado en la jaula, y habló, ¿por qué quieres irte de Konoha? Preguntó Sasuke con curiosidad. Kurama miró hacia el infante, que de verdad quería saber eso. Quiero buscar venganza, mataré a Madara, el que me utilizó en sus peleas, respondió el Kyuubi con seriedad, si me voy, ¿seré fuerte? Preguntó el pelinegro estoicamente, no lo sé, tal vez, ¿confiarías en mí? Contrapreguntó el Kyuubi mirando hacia el pelinegro, que estaba apoyado en la jaula, y habló, ¿por qué no? No tengo a nadie, morir en un alejado lugar, en donde tal vez, solo tal vez me vean como alguien que fue útil, sería interesante, pero si muero, también morirás, habló Sasuke mirando hacia el Kyuubi, que solo dijo, mortal, te preocupas por mí, sin duda eres alguien extraño. Decía el Kyuubi con diversión, no es que me preocupe, si muero, quiero que sea yo solo quien muera, porque sería mi decisión, no quiero que alguien me diga, te he salvado, deberías estar agradecido, habló Sasuke que estaba mirando hacia el Kyuubi, que solo dijo, oye, cambiemos nuestro camino, deja de ser un idiota, absorbe golpes como si nada, defiéndete, pero para eso, deberemos entrenar, pero quiero algo, habló el Kyuubi con diversión, no, respondió Sasuke sin interés, nani nani nani, como que no, ni siquiera te lo dije todavía, habló el Kyuubi molesto, me dirás, quiero que te vayas ahora mismo, lo cual no haré, digo, soy bastante debilucho, moriré si salgo de aquí, siento que varios shinobis me miran en la distancia, traté de huir una vez, y me atraparon muy rápido, y después me quisieron dañar las piernas. Fue algo aterrador, habló Sasuke que miró sus piernas, maldita sea, no quiero eso, quiero que leas un pergamino, en donde dice, Shiki Fujin, sello consumidor de la muerte, ahí está cómo funciona este sello, el Yondai me lo puso ahí, pero hizo una copia para alguien más, no sé quién es ese sujeto, pero una copia dejó en el pergamino prohibido, parece que iba a ser para su hijo esa copia, pero como ya no tenía nada que lo ate a este mundo, puso la llave en ese pergamino, y el otro la tiene otro sujeto, no me centré mucho en eso, después de todo, maté a su familia, no debió hacer que me sellaran en ti, habló Kurama asintiendo, porque fue un gran logro, con que un pergamino, pero es algo riesgoso, qué pereza, habló Sasuke sin interés, maldito mocoso, debes hacer eso, así podré liberarme de esta jaula. Y te podré dar mi poder, habló el Kyuubi con una sonrisa llena de maldad, tu sonrisa me dice que me matarás en el proceso, no gracias, habló Sasuke aburrido, maldito mocoso, haz lo que te digo, gruñó el zorro que nuevamente mandó sus garras hacia Sasuke, que seguía sentado, y la garra del zorro llegó hacia él, pero no lo había aplastado, y el Kyuubi se había detenido, mientras decía, sé que quieres morir, pero yo no, quiero venganza, habló el zorro molesto, pero si te liberó, moriré. Quiero conocer la tranquilidad, ya sabes, paz interior, en donde nadie me diga, maldito demonio, escoria del mundo, zorro apestoso, Kyuubi cochino, decía Sasuke se rió, pudrete, y jamás dijeron Kyuubi cochino, habló el zorro molesto, pfff, digo, lo hacen, asintió Sasuke con confirmación, bien, esto se trata de negociar. Si haces lo que te digo, y jamás te daré la espalda, seré tu amigo número uno, no te dejaré solo, tus peleas, serán las mías, y mis peleas, serán las tuyas, encontraremos esa estúpida paz interior, pero quiero, que busquemos a Madara, quiero darle una bijudama en su pequeño trasero, quiero investigar, ya sabes, si tanto presume que es un gran shinobi, una gran bijudama en su trasero, debería de aguantar, habló el zorro en una pose pensativa, mientras se decía, ¿será que aguantaría? Kyuubi, lo harías pedazos,
Pobre Madara, solo imagina que su agujero pasa a la Bijudama, y llega hacia su boca, decía Sasuke imaginando ese escenario, y después dijeron, wajajajajajajaja, pobrecito, pero se lo merecería, habló el Kyuubi con confirmación, como digas, pero me gusta ese plan tuyo, pero debo de hacerme fuerte. ¿Qué puedo perder? Nada, decía Sasuke con una sonrisa, te enseñaré una técnica, se llama el Kage Bushin, clones de sombra, habló el zorro con confirmación, ¿estás seguro que quieres salir de Konoha? Preguntó Sasuke con curiosidad, claro, tú no, contrapreguntó el Kyuubi con curiosidad, no tengo nada, así que me da igual, respondió Sasuke mirando hacia el Kyuubi, que asintió, mientras le decía, eres bastante extraño, tienes dos líneas de sangre que están dormidas. Cuando me liberes, los despertaré por ti, y seremos un gran dúo, lo mejor de ambos mundos, yo siendo un Bijuu, y tú, un humano que sobresale, asintió el Kyuubi con confirmación, asombroso, oye espera, eso no tiene nada de bueno, decía Sasuke que estaba emocionado, pero le dijeron que sería un humano que sobresale nada más. Atento mocoso, habló el Kyuubi con diversión, pero Sasuke habló, mi nombre es Sasuke, ¿y el tuyo? Preguntó el pelinegro con curiosidad, recuerda mi nombre, porque soy Kurama, cambiaremos el destino que te impusieron los de Konoha, porque solo quieren que seas alguien que recibe golpes nada más, pero yo, haré todo lo contrario, no bajes la cabeza, eres Sasuke, mi Jinchuriki, y debes sonreírles a los que estarán debajo de ti, pero será cuando se lo merezcan, habló Kurama con diversión, bueno, si dices que seré poderoso, yo, confiaré en ti, habló Sasuke que devolvió la sonrisa, y el Kyuubi le enseñaba la técnica de los clones de sombra, porque sería esencial para el plan que quería hacer, mi padre siempre decía que en un millón, existen personas capaces de darle igual que eres. Y creo que en todos mis años de existencias, me topé con esa clase de persona, decía el Kyuubi que miraba como Sasuke practicaba sin quejarse, porque no miraba hacia atrás, simplemente quería ver que le mostraría el futuro, y después de hacer varias cosas, Sasuke había desaparecido de su espacio mental, y ahora mismo, veía a varias personas como siempre sucedía, porque todos se veían un poco preocupados por él, y el pelinegro abrió sus ojos, y todos le dieron una sonrisa, pero él estaba sin emociones, y habló, ¿qué pasó aquí? Preguntó Sasuke con curiosidad, caíste inconsciente después de un accidente, respondió el Hokage mirando hacia Sasuke, que se había levantado, mientras que varios líderes de los clanes estaban diciendo que estaría aquí hasta que se recupere por completo. Y que nadie le haría daño en el hospital, lo cual Sasuke no les creía, porque miró de reojo hacia quienes lo cuidarían, porque no había indicios de que le gustaran que él estuviera en el hospital, si alguien se niega, simplemente morirá, habló el Hokage con seriedad, y los médicos palidecieron, mientras daban una sonrisa amable, habrá ambos en las 24 horas del día, estarás aquí por varios días, y vendré personalmente para llevarte a tu casa, habló el Sandaime que miró hacia Sasuke, que se había recostado, porque no podía hacer nada, cuando quería hacer algo, rápidamente, era llevado nuevamente hacia el mismo lugar del cual él, se quería ir, y todos salieron de la habitación, pero una voz habló, jejejejejeje, oye oye oye, hay varios chakras juntándose, y cada vez se hace más fuerte, decía el Kyuubi que resonaba en la cabeza de Sasuke. Que miro en todos lados, porque podía escuchar la voz del Kyuubi, estoy hablando mentalmente, nadie me escucha, solo tú, habló el Kyuubi divertido, bueno, descansaré un poco, comeré algo, y por fin será comida, decía Sasuke con una sonrisa, porque siempre tenía que rebuscársela para comer cosas ricas, pero el Kyuubi mandó chakra hacia Sasuke, y sus sentidos habían incrementado, quiero escuchar todo, habló Kurama con diversión, y Sasuke escuchó lo que decían los que estaban afuera de su habitación, y también, pudo sentir los chakras de tres ambus que estaban en su habitación, pero los que estaban en las afueras de su habitación del hospital, decían, ¿en serio, Shisui murió? Preguntó uno de los líderes de los clanes, sí, no hay registros de quién es el responsable, no hay nada.
Ni siquiera Itachi pudo darme la información, pero Fugaku me dice que su hijo ha estado actuando raro últimamente, pero ahora se enfoca más en su hijo menor, que obviamente, está en etapa de desarrollo, pronto tendrán que ir a la Academia Shinobi, pero no lo sé, pero Itachi no sabe nada, últimamente los Uchihas están muy enojados, pero algunos están con la aldea, y todo por culpa de Danzo, hablo el Sandai y me molesto, sabe Okage-sama, ese anciano ya no debería de existir, pero solo está aquí, porque usted se lo permite, habló otro líder de clan que estaba suspirando, lo último que supe de Shisui, era de que el clan Uchiha quería quedarse con Konoha, y darían un golpe de estado cuando todos nosotros, bajáramos la guardia, y cuando él me propuso usar su doujutsu, simplemente desapareció como si nada. Habló el Sandaime con seriedad, debemos movernos, dijeron los líderes de los clanes con seriedad, la prioridad es Sasuke, es el Jinchuriki, su poder, sería esencial para cuando los Uchihas traten de dar el golpe de estado, no podemos dejar que lo tomen, Sasuke debe crecer sin tener el conocimiento de que siempre otras personas querrán su poder, quiero que él sea quien decida su propio camino, habló el Sandaime que parecía cansado, entonces, pregunto a otra persona, estén atentos. Si Itachi no me trae información de su clan, nosotros nos moveremos, respondió el Sandaime con seriedad, y todos asintieron con la misma expresión, y después dejaron la habitación de Sasuke, que le habían llevado su comida, que él recibió con gusto, mientras tenía una sonrisa de victoria, para la molestia de la doctora. Que no le hacía gracia tenerlo en su hospital, pero Sasuke le daba igual eso, porque Kurama le dijo que le diera una sonrisa de victoria, y cuando hizo eso, vio que la doctora se sentía humillada, y eso le había gustado, pero los ambos seguían en su misma posición, mientras que Sasuke se comía su comida, y después hablaba mentalmente con el Kyuubi, que decía, ¿escuchaste eso? Habrá un gran alboroto mañana, será nuestra oportunidad, debemos ir hacia la oficina del Hokage, y robar el pergamino, no, mejor no, te diré lo que tienes que copiar para entrenarlo más adelante, habló Kurama con confirmación, pero creía que solo era el Shikifujin, habló Sasuke con curiosidad, en serio mocoso, estará el pergamino que te podría dar hasta la misma gloria, y solo quieres un jutsu nada más, eso no tiene sentido. Si vas a robar algo, hazlo a lo grande, respondió el zorro sin interés, entiendo, asintió Sasuke, porque estaba de acuerdo con eso, y estaba aprendiendo mucho en sus pensamientos, y al día siguiente, Sasuke caminaba por la habitación, mientras miraba hacia su ventana, porque el día era algo lindo si te sentías protegido, y dio una sonrisa, los ambos lo miraban con curiosidad nada más, y los médicos le daban las cosas que el Hokage les ordenaba, y Sasuke siempre daba una sonrisa, para la molestia de ellos, se siente bien, decía Sasuke divertido, lo ves, darles la sonrisa llena de arrogancia hacia quienes lo merecen, se siente bien, decía Kurama asintiendo, gen, asintió también Sasuke, que se había tragado todo lo que le daban, y la noche había llegado, y él estaba profundamente dormido. Despierta mocoso, gritó el Kyuubi con seriedad, Nani, ¿qué pasa? Preguntó Sasuke mirando en todos lados, es la hora, no hay nadie, haz un clon, como te lo había enseñado, decía Kurama con seriedad, y Sasuke sacó un clon, pero daba lástima, wajajajajajajaja, digo, maldito mocoso, hazlo bien, gruñó Kurama, pero primero se había reído muy fuerte, pero después se dio cuenta que no tenía tiempo para eso, y había regañado a su Jinchuriki, que solo dijo, no lo sé, mejor iré yo mismo, respondió Sasuke que dio un salto, y corrió hacia la oficina del Hokage, mientras decía, ¿y por qué a esta hora de la noche? Preguntó Sasuke con curiosidad, ocurrió algo, primero se perdió una vida, y luego siguieron varias, parece ser, que la gente del Hokage, atacaron primero, respondió el Kyuubi con seriedad. Ya veo, ese tal golpe de estado, asintió Sasuke, pero no entendía nada, y eso se dio cuenta Kurama, que solo dijo que lo explicaría más adelante, y Sasuke sentía a varios ambus, puedo sentir varios chakras, no, solo cinco, pero nadie está adentro, habló el pelinegro asintiendo, todos se fueron, incluso los ambus que estaban en tu habitación, se habían marchado, la oportunidad que buscábamos es esta, habló Kurama con una sonrisa, conozco una forma de entrar.
lugar, habló Sasuke que caminó lentamente, y vio un pasillo, y caminó lentamente, son ventajas de ser un marginado, decía Sasuke con diversión, porque todos lo miraban con asco, pero nadie le dijo nada mientras cruzaba hacia un callejón, y vio un espacio que daba hacia la oficina del Hokage, y había entrado con mucha facilidad, sabes, que no tengas tu chakra. Es una gran ventaja, decía Kurama impresionado por su Jinchuriki, porque los ambos no se habían dado cuenta, hasta que Sasuke llegó hacia la oficina del Hokage, ¿recuerdas todo verdad? Preguntó Kurama divertido, recuerdo que una vez estaba jugando en esta oficina, respondió Sasuke que le llegaba vagos recuerdos, pero Kurama habló, por este lugar, está el pergamino, que como lo sé, una conejo venía siempre a recibir su zanahoria cuando estaba desesperada, no diré más cosas, fueron tiempos oscuros para mi poder, decía Kurama recordando su tortura, bueno, dijo Sasuke que camino en donde había un armario, está aquí, decía Sasuke mirando un enorme pergamino, dame tu cuerpo mocoso, habló Kurama con diversión, no, respondió Sasuke sin interés, tenemos que copiar ese pergamino. Respondió Kurama molesto, bien, ¿cómo lo haremos? Preguntó Sasuke con curiosidad, y Kurama mostró su puño, y Sasuke lo miró con curiosidad, solo chocala, habló el zorro con seriedad, y Sasuke hizo lo que se le dijo, y Kurama tomó el control, venganza venganza, Madara, te daré una bijudama en tu pequeño trasero, decía Kurama con diversión, y buscó un pergamino en blanco, pero no había de los grandes, y lo había copiado en tres pergaminos, pero eran chicos, pero de igual manera, estaba haciendo su cometido, ¿quién te enseñó eso? Preguntó Sasuke que veía lo que hacía su biju, bueno, mi creador, el sabio de los seis caminos, dijo que los humanos eran capaces de ser blancos, o negros, y se refería a sus acciones, porque podrían ser amables, o malvados, pero otros, eran los neutros, y eran los más raros. Porque simplemente no les importaba que eras en el mundo, solo no te tienes que meter con ellos, decía el Kyubi que estaba copiando todo con diversión, y cuando todo estaba listo, habló, nos vamos, lo dejaré en donde estaba, y nosotros, nos ocultaremos de todos, el bosque de la muerte, hay bichos más fuertes que tú, así que no, deberíamos ir en el bosque de los Naras, decía Kurama asintiendo, ¿cómo conoces toda Konoha? Preguntó Sasuke sorprendido, te digo que soy todopoderoso, respondió el zorro sin interés, bien, pues en marcha, habló Sasuke asintiendo, y Kurama corrió en una dirección, y nadie se había dado cuenta de lo que había pasado, pero un ambu habló, alguien está en la oficina, lo dijo con seriedad, porque sintió un chakra, pero era algo inexistente, y cuando habían entrado, no había nadie, ¿crees que sean los de raíz? Preguntó uno de los ambus con seriedad, y todos los ambus se pusieron serios, pero en el hospital, un shinobi que tenía el uniforme ambu, estaba mirando en todos lados, mientras decía, no está en este lugar, lo decía molesto, Itachi, nos vamos, los de Konoha, nos están buscando, parece ser, que no confiaban en ti también, habló un enmascarado con diversión, y ambos pelinegros desaparecieron en un vórtice giratorio, y cuando ellos desaparecieron, aparecieron ambus del Hokage, que estaban buscando a Sasuke, pero no había rastros de él, y se habían alterado, y empezaron con la búsqueda, pero con Sasuke, el Kyubi solo dijo, primero pondré una barrera, con mi poder, será fácil, entrenaremos, y después iremos hacia el bosque de la muerte, habló el Kyubi asintiendo. A fin de prólogo, así es, a fin de prólogo mis ninjas, un nombre para el hermano de Itachi, Tsurumi se llama la niña, como nadie me decía que sí, tiré una moneda, y cayó Tsurumi XD, el suscriptor que dio el nombre, se llama Leonel Jesús, si escuchas esto, gracias por el nombre mi bro, y también por tu apoyo, bueno, ya sabemos cómo están las cosas, se viene la academia, y obviamente, Sasuke no destacará, porque ya vieron cómo es su personalidad, es alguien tranquilo, pero cumplirá lo pactado con Kurama, que es la venganza, y piensa que nadie le hará nada si no hace nada en contra de los demás, pero todos sabemos, que Sasuke, estará en una gran batalla en el futuro, espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.